Hola, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí con nosotros y disculpar al delegado de Agricultura, que es Antonio Moreno Ferrer, que le ha sido imposible de motivo de última hora estar hoy con nosotros. Hoy estamos aquí para presentar la segunda jornada de Sabores del Guadalhorce, Saborea Guadalhorce. Yo creo que es un acto bastante importante porque estamos cada vez fomentando mucho más lo que es toda nuestra comarca, el Guadalhorce, tanto turísticamente, culturalmente, como ahora también el añadismo gastronómicamente. Me acompaña Álvaro López, jefe del Servicio de Agricultura, mi amigo Queco, Francisco Fernando García Bravo, presidente de Guadalhorce Turismo. Me acompañan también dos chefs de los restaurantes que nos van a acompañar en esta jornada, como es Antonio González Rueda, chef del restaurante La Colina de Lorín el Grande, y el chef don Sergio Molina de la Cruz, del restaurante La Posada de Almojía. Bien, buenos días, señor presidente del grupo, representante de Guadalhorce Turismo, empresario de la hostelería y, como no, a los chefs, que son los auténticos protagonistas de esta actividad. En primer lugar, transmitirle un saludo del delegado provincial, que no ha podido estar en la presentación, pero vamos, forma parte, digamos, de la línea de actuación prioritaria de la delegación, todas las actividades que están relacionadas con los grupos de desarrollo rural y, en particular, este tipo de iniciativas tan novedosas y tan volcadas hacia la ciudadanía. En primer lugar, felicitarlo porque es una iniciativa interesante que permite llegar al ciudadano, que es el auténtico, digamos, objetivo de este tipo de actividades. El ciudadano no solo de la comarca, sino de las grandes ciudades. Hay que hacer llegar a todo el mundo este tipo de productos y este tipo de iniciativas tan interesantes. Hace falta el productor, pero también hace falta llegar al consumidor. Se producen en la comarca productos de mucha calidad. Ahora se está en la línea del ecológico, fomentando esa línea, fomentando la producción de calidad. Y también hace falta que tenga un reflejo en el canal de hostelería para realmente sacarle valor y que ese valor se asocie a la zona de origen, que en este caso es la zona del Guadalhorce. Digamos que no se asocie pues a otras zonas productoras externas que no tienen ninguna relación con la comarca. Entonces, realmente está bien centrado, el objetivo está muy bien centrado, es un trabajo en equipo, están muy unidos entre agricultores, empresarios de la hostelería, con el apoyo del grupo, y yo creo que es un proyecto pues para felicitarse. Realmente esto va dentro de lo que es el enfoque de la estrategia comarcal en la valorización y fomento de productos autóctonos y yo le auguro un magnífico resultado. Además, se va consolidando año tras año y es preciso, bueno, pues contamos con los medios de comunicación presentes hoy, a los cuales agradecemos la presencia, son fundamentales para que este tipo de iniciativas llegue a todo el mundo y se difundan y podamos entre todos disfrutar pues de la gastronomía de Guadalhorce. Por mi parte, muchas gracias y nada más.